Bene, non ci siamo chiamati, benvenuti alle consegne di Puerto Madryn, siamo qui con il professor Juan Carlos Lamas, abbiamo chiamato noi, presento che oggi ci ha accolto, e grazie per essere con noi, e gli chiediamo di parlarci un po' di questo bellissimo centro dedicato al mare, perché di qual è la missione. Juan Carlos, qual è la missione del centro? Grazie. Bueno, el centro es un centro cultural con el objetivo final es la protección del mar, la conservación del mar. Para eso nos apoyamos en tres pilares fundamentales, que son la educación, la ciencia y el arte. En nuestras instalaciones, en nuestros salones, podrán ver muestras temporales y permanentes relacionadas a ecosistemas marinos patagónicos, donde van a poder tener muestras que son visuales, con información, todo relacionado a los ecosistemas marinos patagónicos y los cercanos. ¿De aquí se pueden ver ballenas? Sí, en este lugar nosotros estamos en Puerto Madryn, digamos en las afueras de Puerto Madryn, en cinco minutos del centro de la ciudad. Y desde este lugar, desde junio hasta diciembre, se pueden observar ballenas de nuestro edificio, de nuestras instalaciones. ¿Y cuál es la principal característica del ecosistema del Puerto? Bueno, en realidad toda la zona de Península Valdés, digamos, se comporta como si fuera una región insular. Península Valdés es un vasto territorio que tiene un perímetro de unos 400 kilómetros. En todas sus costas existen fauna que es fauna atípica a la región, y se acercan a nuestra zona para generalmente procesos de reproducción o de muda. Hay especies que son, nosotros les llamamos especies carismáticas, como la ballena franca austral, que arriba en nuestras costas entre junio y diciembre, que elegimos, pero también hay otras especies que son bastante atípicas, como el elefante marino del sur, el pingüino de Magallanes, hay orcas, delfines, del delfín oscuro, y una gran cantidad de aves que son muy típicas de nuestra zona. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu sugerencia, por tus informaciones. Sí que es así, es un centro verdaderamente increíble. No, muchas gracias a ustedes por visitarnos.